Hace una semana en Argentina prohibían, censuraban Telesur, ese canal multiestatal que tanto miedo le da a la derecha, que tantas denuncias hace de la política de Estados Unidos, del neoliberalismo, que tanto visibiliza a los pueblos afrodescendientes, indígenas. Los procesos de participación democrática en países que han decidido pues, trazar un rumbo distinto eh, en, sus, en la geografía latinoamericana. Y eh, Javier Milei, el presidente de Argentina, este peón de Estados Unidos, este aliado de la Casa Blanca y de Israel, este sionista. Este partidario de la OTAN, que además está haciendo. Eh, ya está diciendo que quiere que Argentina entre, entre a la OTAN, etc. Este individuo, este peligro la, para la humanidad, hay que decirlo, decidía sacar de la, de la señal a Telesur, de la señal eh, digital terrestre, en un acto clarísimo de censura. Y luego es. Uno de los que habla de la libertad de prensa, etc. Estamos todos locos, dice Carlos Montero, este periodista también argentino, que por cierto estuvo en CNN y donde tuvo grandes problemas. ¿Mm? En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, censura a Telesur en Argentina. ¿Eh? Qué curioso. Jorge Gestoso, periodista uruguayo. Buenísimo. La eliminación de Telesur de la televisión abierta en Argentina, de Russia Today por la Unión Europea, otros campeones de la libertad de prensa, de Press TV por parte de Estados Unidos, de Al Jazeera ahora por Israel, hay que decir que Israel entró el otro día a, las, a la sede de Al Jazeera y confiscó todos los equipos, son ejemplos de lo que hacen las democracias, entre comillas, según indicó el sociólogo. Aníbal Garzón. Bueno, esto es la libertad de prensa, la libertad de expresión para Cuba, la que quieren eh, para Cuba. Curiosamente, luego son los que denuncian que en Cuba se ponen problemas, incluso se detienen algunas personas eh, que dicen son periodistas independientes. Es curioso porque hay... Una serie de gráficos, de esquemas muy bien explicados por parte de eh, webs como Razones de Cuba, en la que aparecen todos estos medios digitales de temática cubana y, y sus contactos claros con el gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente contacto porque repitan la narrativa del, de la Casa Blanca, sino porque la Casa Blanca los financia y los sostiene. Exacto. Entonces, no estamos hablando de medios independientes, estamos hablando de voceros del país que impone la guerra a tu propio país. Entonces, luego no puedes decir que no, es que yo necesito la libertad de prensa como periodista, no, pero es que tú eres un mercenario, tú eres un individuo que estás pagado por el gobierno que está haciendo sufrir a, to a todo el pueblo eh, cubano. A la prensa independiente, nos dice Edith García, Betty, de medios creados desde Miami, financiado por la CIA a través de la NET y la USAID, y con su agenda contra el pueblo cubano, ejercen una acción ilegal. ¿Qué pasaría, y esto es una pregunta importante, si un país crea el mismo aparato de medios en los Estados Unidos? Si sí, un aparato de medios, estamos hablando de países que no pueden ser comparables. Cuba tiene un potencial económico ínfimo en comparación con Estados Unidos, donde existen medios potentísimos del establishment, sí. medios mainstream, que defienden al sistema. Bueno, pero inclusive en ese caso, si hubiera un enjambre de medios financiados por Rusia o por China, ¿eh? con incidencia eh, en universidades, eh, con periodistas pagados, con muchos periodistas pagados como están estos medios, donde hay centenares de periodistas pagados, ¿qué ocurriría? Eh? ¿Cuánto tardarían las autoridades, los fiscales, los tribunales de Estados Unidos en meterlos en la cárcel unos cuantos años? Empezamos, Cuba Información, el batazo. Lázaro. Bueno, en el batazo, ante todo, como siempre, una, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que son solidarios con el pueblo cubano y la revolución cubana. El futuro no solo de Cuba, pudiéramos decir, el futuro de la humanidad se está jugando en Gaza y en Cuba, en estos momentos. Entonces, a todas las personas conscientes, a todas las personas de buen corazón, personas de bien, personas honestas, solidaria con Cuba y con el pueblo. Pues gracias, gracias y un saludo cariñoso para todos y todas. Bueno, José, el, yo no sé ni cómo... Es que, es, que es, es, tan, es tan cínico, es tan hipócrita y hay tanta perversidad, tanta maldad, tanta maldad y, y, y sobre todo incongruencia porque es que... Eh, los que hablan de libertad y los que hablan de, de, de derechos son los primeros violadores de la libertad y los primeros violadores de los derechos cuando le molesta algún medio, cuando, y, y, lo, y bueno, le, nosotros tenemos la experiencia aquí, la bueno, experiencia. a nosotros nos han querido llevar sí. a la cárcel. Entonces, bueno, entonces pues no o sea, somos tan importantes, pero sí. Parece, parece que algo lo somos. ¿eh? Ahí está. Entonces... ¿Hacia quién, a quién le exigen? Porque parece ser que hay un, hay un estatus en este, en este sentido para determinado país, por ejemplo, Cuba. O sea, eh, viola el, el, la libertad de prensa, viola la libertad de no sé qué, viola. Caramba, pero yo, ellos lo violan sistemáticamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Pero cómo va a ser ejemplo de alguien? O sea, ¿cómo va a ser alguien ejemplo y va a imponer supuestamente ese ejemplo, tendría que ser una trayectoria acrisolada, vamos, intachable. Y Estados Unidos no la tiene, no la tiene. Entonces, eh, cuando el, eh, los repetidores, porque nunca dicen que todo este, toda esta campaña, toda esta guerra, todo este andamiaje bélico y criminal, está sustentado por quién? Por agencias del gobierno de Estados Unidos, Departamento de Estado y la CIA. O sea, la NET y la USAID están conectadas con la CIA. Entonces, cualquiera de esta gente que sirvan a esos intereses están, están bueno, de espalda al al país y al pueblo que los vio nacer y eh, merece, lógicamente, estar en la lista que publicó la Gaceta Oficial, no sé mucho, de Cuba como terrorista. Y cuando ponga un pie en un país que, bueno, eh, que acoja y que tenga, buenos convenios con Cuba, y, pues serán debidamente juzgados y debidamente sancionados de acuerdo a las leyes cubanas. Entonces, bueno, estamos en, en, en la misma tesitura. O sea, eh, esta gente cuando no es. Bueno, esta gente no está gentusa Cuando algo no, no va, eh, se sale de, del guión, se sale de lo que ellos conciben para sí, pero diferente para los demás. Pues entonces ahí está, en, en ese conflicto, ¿cómo lo resuelven? Libertad de prensa. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? Eh, que son, eh, que son, esos son descarados. Jimmy Sánchez. Jimmy Sánchez responde a la embajada de Estados Unidos en La Habana que el día de la libertad de prensa, eh, bueno pues decía que nos, nos preocupan los múltiples reportes sobre amenazas, acosos, detenciones arbitrarias a periodistas independientes de Cuba. Independientes. ¿De y quién? son los que ellos les pagan. Son dependientes. Son, dependiente. son, es que son de... a los que paga no la embajada, el gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, a través de la NET. No, son periodistas independientes, son agentes de un gobierno extranjero, que no es cualquier gobierno, que es el gobierno que está imponiendo una guerra no convencional contra el país. Son otra cosa, por lo tanto. Y Jimmy Sánchez dice, cuando se refieren a ellos como periodistas independientes, expliquen al mundo que el gobierno de Estados Unidos destina todos los años millones de dólares, 20 millones de dólares, a financiarlos. ¿Qué le sucedería a ciudadanos norteamericanos si fueran financiados por Rusia o Irán para o hacer política y para intentar cambiar el orden constitucional de Estados Unidos? Y uno de estos personajes, porque claro, estos supuestos periodistas independientes tienen una vida en Cuba y normalmente tienen un enfoque siempre hacia su siguiente etapa en la vida, que siempre es en el exterior. Sí. Muchos de ellos en Estados Unidos, a algunos de ellos se les acaba ya su vida profesional, vamos a decir, y otros que se están buscando la vida por Europa son aquellos que, bueno, pues no son tan extremistas, que están buscando esa tercera vía, que están buscando un público un pelín más progresista y que tienen un papel en toda esta guerra comunicacional, que es el de influir sobre sectores que no están a favor del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, pero Siguen hablando con la misma retórica de régimen, dictadura, falta de libertad, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, de estos individuos, es eh, Abraham Jiménez Enoa. Esta persona tiene muchas entrevistas en televisión española, en medios eh, como El País. Y no solamente el país, y no solamente los de la derecha nominal, sino también medios supuestamente alternativos como el diario.es y otros eh, La Cadena Ser, en programas eh, que son algunos muy interesantes, pero que a, a los que se les cuelan, individuos como este, con un discurso, ya digo, que va buscando ese público fronterizo, que no está a favor de Estados Unidos. Pero se traga todas las mentiras de individuos como este. Sin noticias de Cuba, leemos en televisión española la dificultad de obtener información independiente de lo que ocurre en la isla y con una propaganda y promoción de los libros de este individuo, porque ya ha publicado dos libros desde que no está en Cuba hace unos años. Bueno, pues hay que aclarar algunas cositas sobre Abraham Jiménez, que sí, todo el derecho a decir lo que quiera, claro pero también el derecho a que la gente esté informada de cosas como esta. Eh, el estornudo es el medio en el que él escribía, él creó el estornudo junto, otro, junto a otras personas. ¿Y quién financiaba el estornudo? Mientras él vivía en Cuba, donde fue indudablemente sancionado por esto, lo financiaba la net la net national endowment for democracy que es un fondo ligado al Congreso de Estados Unidos a las instituciones de Estados Unidos dentro de los llamados programas para la democracia en Cuba este individuo ha sido siempre un agente del gobierno de Estados Unidos para la Desestabilización para el cambio de régimen en Cuba. No es un periodista independiente, es un agente financiado con fondos del gobierno de Estados Unidos. La Net, según Wikipedia, su misión es financiar proyectos que promueven la democracia liberal en el mundo, contribuir a la lucha anticomunista, sí, ahí está. ¿eh? acciones antes llevadas. Seguimos leyendo que lo dice. El Wikipedia, por la Agencia Central de Inteligencia CIA. Solo en 2021 el estornudo recibió 180.000 dólares por esta vía. Ay, Era un medio sostenido, bueno, sigue siendo un medio sostenido por el gobierno de Estados Unidos y por la Open Society de George Soros. Pero este individuo ahora se nos presenta como un periodista hasta de izquierda, se lo presentan. ¿no? <laughs> que está contra es que, el racismo sí, sí. y que sí, está sí, en contra del claro. capitalismo. ¿eh? Pero es que el, la, de la chistera de la CIA es que salen es que, todo diría. tipo de personajes. Sí, 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 sí. Y este es el más potable para el público europeo, progre, lector del país, que oye la cadena a Ser, etc., y que se traga toda la narrativa sobre Cuba. ¿eh? ¿Qué te parece, Lázaro? No, no, eh, pero ¿Sí? es que... To, todo la. Fíjate cómo van cambiando, ¿no? Y cómo van eh, eh, moldeando, pudiéramos decir, a determinadas eh, personas, eh, bueno, periodistas en este caso, que tienen una ideología, pero una ideología que va basculando según el viento, según cómo, cómo ven el viento. Si es un viento aciclonado, pues bueno, ya sabes lo que van a hacer va a defender a ultranza todo lo que le orienta o todo lo que venga eh, de Estados Unidos. Entonces, eh, estamos ante, una vez más, ante la hipocresía permanente, el cinismo permanente de eh, bueno, un Estado que hay que decir, Estados Unidos, que está, va en decadencia, pero que tiene un enorme poder y los medios de manipulación y desinformación masiva. Están, eh, cerra, cierran fila para defender, apoyar todas las narrativas, todas las, las bueno hay que decir, esa prensa amarillista, toda la, la el nauseabunda, el colero nauseabundo de, de, la, de la no información hoy, ya hay una, un dato por ahí que bueno, que los gente van más a las redes y buscando información a las redes están yendo porque la prensa esta prensa de hoy no es la de hace eh, unos años atrás ni siquiera eh, unos años no podemos decir 40 50 años es una, es una prensa que bueno y después critican a cuba yo siempre digo es una prensa que no responde a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas no responde a los intereses de los pueblos responde a los intereses oligárquicos del de gran poder ese gran poder que, que por cierto, no elige nadie no, no vota nadie que está detrás, está en la superestructura del sistema capitalista e imperialista entonces eh, pasa así, este, esta persona que bueno, tuvieron eh, de izquierda lo, lo tratan lo, lo disfrazan de izquierda y posiblemente no lo sea, porque, bueno, si tiene una posición en determinado, muy concreta, en determinado punta, bueno, es, es de izquierda porque está contra, contra, el racismo. contra el racismo, por ejemplo. Pero en todo lo demás, <risa> <risa> no. Entonces, estamos ante estos fenómenos donde hay que tener, eh, bueno, las <laughs> entendederas bien, bien eh, pulidas. Para poder uno darse cuenta de, de, de cómo maneja eh, el, el, todo este, este entramado, cómo lo maneja en determinados casos y, y extensivo al pueblo. Pero hay, hay una cosa que hay que recalcar: los dineros, esos ciento, ¿eh? 180 mil. Al año. Al año, 180 mil dólares que no es obería. Eso es Entonces, eso de lo que se sepa de la NET. De la NET. Entonces, Luego está lo de George Soros. Y sí, luego sí. están las sí. cosas que sí. por otras vías les llegan. Sí, pero, pero, y entonces hablan de... Es que hay que romper esto. Hablan de independiente. Prensa bueno, independiente. Prensa independiente. Cuando reciben miles y millones de eh, eh, departamentos de Estado, de estas agencias de, de Estados Unidos, precisamente para eh, edulcorar una las políticas de Estados Unidos. Lo que sí, sale sí. de, de para, edulcorar la política y que la gente siga, bueno, ya no tanto, pero siga la mayor cantidad posible adormecidas. Sí, ¿no? Y, y al final tú le oyes en cualquier entrevista a este individuo o, 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 o lees cualquiera de los reportajes del estornudo y el bloqueo no existe. La guerra contra el país no existe. Todas las calamidades que indudablemente existen en no, Cuba es que... son única y exclusivamente porque, porque allí hay un sistema que, que no funciona es que hay que son, una dictadura es que hay eh, quienes hacen Ose. negocio bla bla bla, bla. Ose, fíjate, si, si una prueba clarísima de que son financiados que son me, vulgares mercenarios tú has escuchado al, al, al Otaola, y a, al Eliezer Ávila al Ultra al Darwin, a todas esa gentusa a Liu Santesteban Esteban hablan de bloqueo Nunca. Pero este, pero este, pero este no. es como la cara ¿ve? del disco rayado. Sí, sí, este es, aquellos son los extremistas. Y este es el que viene a Europa. Sí, sí, y además hay. es un personaje independiente, solitario. Me sí, recuerda sí. un poco la, a la Joanny Sánchez de los primeros tiempos. Ah, Esa persona que escribe muy bien, que. que que comunica todo su, todo su drama y, personal. Y que los premios. Eso Y que refleja el sentir de una, una ciudadana, un ciudadano de Cuba, con sus pesares. Con... Es lo que él refleja en dos libros. Ha escrito ya dos libros. Aterrizar en el mundo, se supone que es todo mm. lo que ha descubierto en el, en el mundo de allá afuera como dicen algunos en Cuba sí, 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 sí. ¿eh? el contraste entre Cuba y lo de allá afuera donde existe de todo donde existe la libertad etcétera o la isla oculta historias de Cuba que son todos esos artículos que él publicó en ese medio financiado por el gobierno de Estados Unidos llamado el estornudo vamos a pasar a un tema Lázaro que a ti te apasiona cómo nos hablan del deporte cubano ...en los medios de comunicación... Oh. ...y no, últimamente... No, no. ...estamos... No. Sí, sí, no, no, ...estamos es contemplando y leyendo... ...y yo... Ese es otro lleno escenario. de estupor... ...porque sí, sí. estas cosas hablábamos hace... Pues, ...no sé... ...hace más de 10 años... ...al comienzo de Cuba Información... Eh, ...y no, no solo no, no han cambiado en la, en la prensa... ...sino que cada día es peor... ¿no? Ahí es peor. ...todo el mundo... Eh, bueno, es consciente de la situación de Cuba, en la que hay una emigración de personas que salen del país para mejorar su situación económica y dentro de esas personas que emigran y que cambian de país buscando una mejora, pues hay mmm, algunos deportistas. ¿Están en su derecho? Son emigrantes. No, 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 no emigran. Huyen, escapan. Ahí está. Otra. Una y otra vez lo vemos en los titulares. Jimmy Sánchez nos dice, regresa a la serie nacional, otro de los que escapó de Cuba según la página Odio Completo. Se, se, eh, se refiere a swing completo, ¿no? Sí, sí, swing completo, swing completo. completo. Ya perdí la cuenta de cuántos son, pero no importa. Ellos, que no sienten el menor respeto por sus seguidores, seguirán con esto. Su misión es sembrar odio nada más. Nada más. Eh, bueno, habla de un. De un pelotero cubano que ahora ha regresado a la Serie Nacional a competir en Cuba, ¿no? Si no me equivoco, pero en el titular escapó. Escapó de la Dominicana. Pero si escapó a la Dominicana, ¿cómo es que regresa al sitio del de, de donde escapó? Es increíble, ¿no? Pero bueno, es que tiene sí. la cara dura de, de, de ponerlo así. Y nos dice también: gracias a las bondades que ofrece el movimiento deportivo revolucionario, el joven pudo sobreponerse a sus problemas personales y ganarse un puesto en el equipo nacional. Luego a, se refiere a otro a otro deportista. Luego emigró de manera legal. Ahora, increíblemente, integra el equipo de refugiados de la ONU porque hay un equipo de refugiados sí. que compite eh, no, sí, en el no. cual la voz de América, un medio del gobierno de Estados Unidos, este es literal del gobierno, dice un venezolano y dos cubanos son a los que elige sí. la voz de América en el equipo de refugiados para los Juegos Olímpicos de París. Es increíble porque él se refiere no, pero... él se refiere a Mora, que es un deportista que salió de Cuba, en el año 2019 se radicó en Reino Unido, trabajó en un circo de Blackpool. Circo no es una broma, ¿eh? y eventualmente acabó en Bristol donde retomó la práctica del levantamiento de pesas ganando campeonatos británicos en el 2022 y 2021 es una persona que emigró y, y lo ponen como refugiado sí pero fíjate cómo se está politizada la información es una forma no, la, de la, politizar... la infor de... información y la práctica no, la, deportiva la, la, desin, la desin, desinformación mejor dicho este emigró ha jugado fuera ningún problema va a volver a Cuba no tiene ningún problema dónde está el escapar huir refugiarse pero esto es un escándalo es me que, parece es escandaloso es una, no totalmente es una distorsión de además de, del lenguaje eh, para hacerlo o sea politizarlo al máximo y que eh, pues bueno es, ese tipo de lenguaje politizado únicamente es para Cuba todo lo que tenga que ver con el, con Cuba gente salida del pueblo en el caso de un deportista, uh -huh. todos sabemos, lo es y alcanzó su potencial, su mayor nivel gracias a la revolución. Gracias al apoyo de la revolución, que hay que decirlo, repetirlo, por primera vez en su historia, el deporte fue un derecho del pueblo, uh -huh. desde el primero de enero de 1959. Derecho del pueblo, y eso dice mucho. Por eso esos grandes triunfos que llenan de orgullo y de satisfacción, de alegría al pueblo cubano cuando ha cogido por ejemplo las Olimpiadas de Barcelona cogió un quinto lugar un quinto lugar y a nivel, eh, incluso en estos momentos que el deporte como eh, de acuerdo a la situación del país, porque no, es, no está lejos, no está alejado de las dificultades tremendas que tiene el país por la guerra que tiene impuesta por parte de Estados Unidos pues aún así es capaz de competir y tener un resultado digno en juegos regionales, por ejemplo. Centroamericano, Panamericano. A pesar de eso, hay que ver la, la, en, en la lista o listado los que quedan por debajo de Cuba. Uh -huh. Países que no tienen bloqueo y que tienen el sistema capitalista, con su vertiente también neoliberal, que quiere Estados Unidos para con Cuba. Pero cuando se, cuando se habla de deportistas como otros. Eh, otras expresiones de, eh, de Cuba, de la vida de Cuba, la cultura, etcétera, escapó. Huyó. Durante muchos años, mm. este fue el, el doble rasero, el lenguaje manipulado, asqueroso, eh, que mm. ha utilizado los medios al servicio de este imperialismo contra Cuba. Escapó. ¿Para qué? qué? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Bueno, esto se ha martillado durante tantos años que hay gente que. Incluso repiten, pero son los odiadores, son los sinvergüenzas, son los asalariados, los mercenarios. Repiten lo que dice Estados Unidos. Escapó, huyó, escapó de qué, huyó de qué persona. Y, y yo ten, tengo personal, tengo que decirlo, la, la, la experiencia personal de ver gente que yo he conocido que han llegado a Europa. Y, y piden asilo político y, y ya inmediatamente uno que huye, que huyó, claro, y, y ponen después los apellidos de la dictadura, de esto y lo otro. Bueno, ¿de qué y, huyen? De qué huyen? Cuando no lo ha perseguido nadie, nunca ha sido juzgado, nunca ni un policía lo, lo, ha, lo ha parado en la calle, nada. O sea, es un verdadero descaro que no pocos se han, se han servido de esta figura. Para tener un estatus y para tener digamos, una plataforma para ese progreso. Y después, cuando cogen algo un poquito más, y se. ¡Oh! Mira, mira, mira cómo está. Eso se transmite como una rueda de transmisión a, la, a su familia y a los vecinos. Oye, mira, Fulano. Si, si no, mira, mira cómo está allá. Mira cómo está allá. Allá afuera. Allá fuera. Mira allá afuera cómo está. <laughs> qué bien les o sea, va a todos qué, allá afuera. Sí, sí, qué bien les va a todos. Sí, <laughs> eh, O sea, es la mentira. Pero esto parte de Estados Unidos. Es parte de la política que ha utilizado durante tanto y sigue utilizando para demonizar un sistema mm. eh, alternativo al sistema eh, capitalista, burgués, mm. eh, y que es lo que construye la revolución cubana. Bueno, el, el otro día fallecía, desgraciadamente, vamos a decir, una de esas personas que hace aproximadamente 13 años, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España, eh, fueron acogidos por el gobierno español con una, en un acuerdo con Cuba personas eh, que eran presas en Cuba eh, y bueno comenzaron una vida, se les dio primero una ayuda luego se les acabó y muchas de esas personas que fueron ciento y pico con sus familias eh, pues a algunas de estas personas les fue realmente mal no son de estos que se presentan como escaparate de los que hay afuera, triunfan. No, no. Y una de estas personas fallecía el otro día después de haber vivido en la calle durante años en Andalucía. Una de estas personas. <coughs> Por supuesto, al margen de todas las diferencias, honor y gloria a, a una persona que también, desde mi punto de vista al menos, es una víctima de, de toda esta política y de todo este escaparate mediático en contra de Cuba. No vamos a cambiar de asunto porque te voy a leer dos titulares, Lázaro, que te van a dejar a cuadros, a cuenta de esto de escapar, de huir de los deportistas. Dos titulares... Sí, pero hay una cosa, José. Sí. Esto no se le aplica a ningún otro ciudadano, deportista, o del medio que sea, o de la, cultu, de la expresión cultural que sea. De América Latina, el Caribe, ni del mundo. Este, este tipo de calificativo únicamente mm. para Cuba, para los ciudadanos y ciudadanas cubanos. Entonces, sí, sí. Pues mira lo que dice 20 minutos este, este medio en dos reportajes sobre lo mismo: de un periodista llamado Javier Macarro, atrapado en Rusia, refugiado en Austria, preso en Alemania. El increíble relato de la huida de Cuba del boxeador Emmanuel Reyes. Y son dos reportajes sobre este, sobre este boxeador eh, nacido en Cuba. Mm, el profeta escapó de Cuba para encontrar su oportunidad de brillar en el ring y luchar por la medalla olímpica. Su escapada fue a través de Rusia, pasó por Austria. ¿Qué pa, Salí de Cuba con esa ilusión, no nos daban la oportunidad allí, entonces decidí salir. Bueno, decir. si decidiste salir, salir no es escapar, no es huir. Saliste, emigraste po, con toda la libertad ¿Cómo? que tienes de hacerlo, ¿Cómo? pero luego te conviertes, gracias a Javier Macarro y a otros eh, juntaletras que dicen llamarse periodistas, y te conviertes entonces en alguien que escapa y que huye. ¿Pero de qué has huido tú? Ay, en todo qué, caso, qué. has huido de las dificultades eh, materiales en Cuba y te has buscado la vida fuera. Bueno, pues te ha ido muy bien, perfecto. Te damos un aplauso, pero no nos cuentes la película de que huiste y de que no sé qué y no sé cuál. Bueno, pues eh, así son las cosas, Lázaro. Así, así nos pero, pero, las cuentas. Pero, pero, pero también algunas de estas estos deportistas, atletas formados, desarrollados por la revolución, apoyados por, por la revolución cubana y el pueblo que debieran sentirse orgullosos y orgullosas de todo lo que ha recibido la revolución y todo lo que la revolución ha apoyado, ha, se ha implicado en la formación como el sistema educativo en general de Cuba a pesar de las tremendas dificultades por por la que ha pasado y, y sigue pasando, porque hay una política que ha sido sostenida en el tiempo. No es que eh, fue una, una política eh, de guerra en un periodo determinado. Después se, se quitó, se levantó. Y al cabo de 15 años volvió otra nueva. No, ha sido sostenida en el tiempo. Esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Y ahora es peor que nunca. Ahora es peor que nunca. Y hay que hay que decir. Que desde que los atletas cubanos empezaron a cosechar éxitos en las competencias regionales, eh, bueno, y también en Olimpiadas, una nube, se puede decir una nube de scout, de, 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 de cazatalento, detrás de cada deportista cubano, uh -huh. para, incluso hasta con cheque en blanco, para provocar la deserción uh -huh. y montar una campaña propagandística contra la revolución cubana por cada atleta que eh, deserte de una, de una delegación deportiva. Eso ha sido algo también eh, para, para hacer un análisis de cómo al margen de la calidad del atleta, sea hombre o mujer, está esa intencionalidad politizada de intentar comprar a un atleta y después los medios ya preparados para mantener eso, esa narrativa de que escapó, que huyó del de, de, de <coughs> castrismo, que huyó del de, de, comunismo. O sea, esa, eso se sost... viene también a, eh, de la mano o a, aparejado a la política esta de bloqueo económico, financiero y comercial. Todo va unido. Y todo lo que sea demonizar el sistema político, económico y social de Cuba es para el imperialismo válido, con el objetivo de dañar, con el objetivo pretendidamente de debilitar, eh, de, de, debilitar a, eh, a, la, a la Revolución Cubana el, el enorme ejemplo que significa para muchos países del llamado tercer mundo. No hay que olvidar que muchos atletas ya desarrollado y formado, se han educado de, de países del llamado tercer mundo, uh -huh. se ha educado en Cuba, uh -huh. se han desarrollado en Cuba. Entonces, esa es una política más dentro de uh -huh. todo esto de Estados Unidos. Y por eso volvemos a ver la misma situación que escapó, que huyó. Es lo mismo, la misma, la misma mentira, la misma basofia, la misma indigencia, porque es una indigencia y una, eh, un periodismo, que no es periodismo, un neoperiodismo, que siga todavía con estas patrañas <laughs> y estas mentiras. De la guerra mediática a la guerra económica. Hostinger dejará de prestar servicios a sus clientes en Cuba. Nos lo dice además Martín Noticias un medio propiedad del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto hace propaganda de sus grandes logros, el logro de meterle un poquito más de, de fuego eh, al, al, al bloqueo contra Cuba. Hostinger es uno de los principales proveedores en el mundo de alojamientos, dominios web y servicios en línea, suspenderá sus operaciones debido a las sanciones de Estados Unidos. Y en una nota dice... La compañía, como quitándose responsabilidad por lo que ha podido hacer hasta entonces y justificando en el fondo, ¿eh? tratando de lavar su cara frente a la OFAC y el Departamento del Tesoro, por favor, no nos multen. ¿eh? Estamos decididos a mantener los más altos niveles éticos y legales en la práctica de nuestros negocios. Recordemos que varias compañías últimamente han sido multadas. Eh, Airbnb, por ejemplo, acordó el pago de 91.000 eh, dólares al Departamento del Tesoro hace muy poquito. Eh, el banco suizo EFG International y, y Binance, eh, que es la, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, han sido sancionados hace poco. Es decir, es el suma y sigue del bloqueo. Y hay un tuit de Ernesto Samper, quien fuera presidente de Colombia, que ha visitado Cuba hace poco. Eh, que es bueno es interesante dice regresé de Cuba con el alma en vilo lo que está viviendo la isla a pesar de la dignidad y el, el heroísmo del presidente Miguel Díaz Canel y su equipo es una especie de gaza en cámara lenta por cuenta del genocida bloqueo como país que apoya el terrorismo entre comillas al que lo tienen sometido unos pocos y dementes congresistas ...republicanos de Florida? No, es que, mira, lo que... lo que plantea ahí es lo mismo que estamos analizando en cada programa... ...es una... ...es, una, es, es sembrar a fuego en la mente de, de no pocos... ...desgraciadamente hay personas nacidas en Cuba... ...como bien estamos comentando que eh, se, se dejan arrastrar por todas esas narrativas, por todas esas eh, miserables eh, ese miserable ataque, esa eh, manipulación que trata por todos los medios de eh, eliminar no lo van a lograr jamás porque la revolución cubana es, es un proceso político, social, económico también pero social de un alcance extraordinario que es único, único en América Latina y el Caribe, no en el mal llamado tercer mundo. Entonces, de modo que eh, el, el énfasis de Estados Unidos es dañar ese ejemplo, dañar incluso la credi credibilidad del proyecto revolucionario cubano, pero es que la credibilidad de ellos está dañada porque mienten. Han, han, eh, lo que vemos es que han hecho... De la mentira, un enorme negocio. O sea, no hay una ideología. En realidad lo que hay es, son intereses, grandes intereses, y tiene a su servicio también a los malnacidos, a todos estas, los odiadores, toda esta crápula de mercenarios, que la ideología que tienen, la vocación que tienen, es el dinero, el dinero, y entonces ahí bueno, fíjate qué clase de, de enemigo tiene la, el pueblo cubano, personas que nacieron en Cuba y se han vendido de forma vil y de forma eh, la cayuna a una potencia imperialista contra el país que la vieron nacer, que por cierto muchos de ellos tienen familiares en Cuba, tienen amistades en Cuba, pero no le importa. No le importa. Entonces, toda esta narrativa va en dirección de eso, de buscar la manera de eh, dañar en lo posible el prestigio de Cuba, el ejemplo de Cuba, para justificar más medidas y más recrudecimiento de bloqueo, más sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una de estas personas vendidas que han hecho negocio del sufrimiento del pueblo cubano, que están pidiendo más y más sanciones. En este caso, bueno, entre Europa, él vive entre Madrid y Miami. Es el famoso Yotuel, ¿no? Ah, sí. Y recordemos Uf. que hace unos días, hace, bueno, hace más de 10 días, se celebraba el primero de mayo en Cuba. Y entonces, Cuba no es Miami, este, este, este espacio informativo, pues bueno, a veces humorístico, a veces sarcástico, en contra de toda esta gente, nos dice. Nosotros aquí estamos recordando cuando hace dos años el sin voz de Yotuel nos sugería que era nuestro último primero de mayo. Se sumó al Willy Chirino con su Ya viene llegando de 1990. Y, nos, y, bueno, y, él, y él publica aquí a ese, ese tuit o post en Facebook de Yotuel de hace dos años que dice. Disfruten de su último Primero de Mayo. tuel, han pasado ya hace dos años. Dos años. <laughs> Willy Chirino, 1990, que sacaste aquel de... Ya viene llegando. Bueno, pues a pesar del inmenso dolor de tantísima gente, los sacrificios, las penurias económicas, se sigue celebrando los primeros de Mayo de manera multitudinaria. No hay gasolina, sí, se pero... hacen concentraciones más pequeñas. Pero siguen saliendo sí, millones pero, pero este, pero, de personas. Pero en este primero de mayo, el pasado primero de mayo, ya no fueron en, en muchos sitios, no en concentraciones pequeñas. La Habana fue pueblo consciente, alegre, mm -hmm. que salió a la calle a divertirse y también mm -hmm. a apoyar su revolución. A apoyar la. la eh, pues la... mira, te voy a leer lo que dice Lucio Enríquez. Lucio Enríquez es uno de estos elementos que van siempre a provocar a la solidaridad sí, sí, es tan revolucionario que fue al juicio en el que a mí me querían meter seis años de cárcel a apoyar que me metieran seis años de cárcel ahí estaba este individuo, es uno de los <laughs> dos con Habana de la Torre un personaje bueno vista aérea de las personas que asistieron en la Habana al desfile para empezar ya no lo hacen en la plaza de la involución porque saben que se notaría mucho la falta de gente. Bueno, creo que ya explicaron clarísimamente que no había gasolina y que no iban a... Bueno, porque hay que decir, los desfiles en la Plaza de la Revolución, eh, que pueden agrupar hasta un millón de personas, etc., implican muchísimos autocares desde toda La Habana, incluso parte de las bueno, provincias limítrofes, no hay posibilidad de hacerlo y se tomó una decisión que es correcta, ahorro de combustible y se hizo una, una concentración más pequeña. Estuve sí. haciendo un cálculo, mira los cálculos del, del, del tipo este. Aproximadamente que allí pudo haber unas 9.000 personas, <laughs> llevándolo bien en una ciudad de 2 millones de gente, un fracaso total, cada día el pueblo cubano <laughs> pero, les cree pero, menos, pero, pero, pero una cosa, uy. no decían estos mismos, habría <laughs> que empezar a, a rescatar. Todos la, no. los mensajes mononeuronales de todos estos, de otros años, no decían que iban obligados. Pues si iban obligados sí, podían haber llevado más sí, gente, ¿no? Esa era la narrativa, esa es otra narrativa, mm -hmm. ¿no? Que van obligados, que se... Pero qué, pero qué sinvergüenza son. ¿Qué bajos son? ¿Qué catadura moral más rastrera tienen? Porque, vaya, eh, eh, seguir mintiendo así, ya no solo es que mentís a sí mismo, sino es... Es desconocer la voluntad, los sentimientos de, de, de una mayoría del pueblo que lo expresa además, lo dice. Lo, lo además, eh, aún en estas dificultades, eh, en la, la manifestación, sobre todo en 200, la. 250.000 personas en La Habana. Es, 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 un, es un número que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y gente que es una, es una fiesta. Ahí sí, no es. Sí, sí, sí. No, si no. se compara los primeros de mayo en Cuba con los Lumba, primeros de mayo en todos los países, incluso el llamado primer mundo, el país desarrollado, democrático, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. No, es no. una fiesta de pueblo y va consciente. Y lo digo yo que he estado en varias sí, ocasiones sí, sí. el primero de mayo. No, no, es una, es una fiesta. Una es, es una fiesta. Es tremendo aquello. Y la gente se divierte <laughs> y la gente apoya su revolución porque es el, el protagonista. De una, obra, de una obra única, que es lo que duele, le duele a esta gente, a los imperialistas, a los asalariados, a, a los imperialistas, a los lacayos, los imperialistas. Entonces, eh, él, 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 si él dice eso y ve las imágenes y lo han puesto por televisión, y yo, y yo me, es emotivo ver cómo la gente, a pesar de las dificultades, salen a la calle a decir viva Fidel y apoya su revolución. Y que venga este tipejo a decir que 9.000 no, no, no personas, Pero qué cara de qué cara de cemento tienes. De hormigón armado tiene la cara. Porque es que eso, eso no, no. se le ocurre a nadie, porque además están las imágenes ahí. Es un, es un idiota. Bueno, bueno, un, eh, recomendamos leer sobre el, las sensaciones en el último primero de mayo en Santiago de Cuba. El artículo Golpe a Golpe de Miguel Ángel Santos Genero. Él es un columnista de Cuba Información, es un ciudadano andaluz que reside en Cuba desde hace unos cuantos años. Hay que decir que fue secretario general de FACUA, este, esta asociación de consumidores española, hasta el año 2007 y luego trabajó en relaciones internacionales de comisiones obreras en, en Sevilla, en Andalucía. Y dice cosas como la siguiente, sí, el pueblo cubano salió masivamente a las calles a lo largo y ancho del país. Se refiere a sí, que sí, eh, sí, a lo decían lo no, que la gente va a salir a la calle en contra del gobierno. Sí, salió a las calles el 1 de mayo. Pero lo hizo no para satisfacer los deseos de quienes tratan de hacer descarrilar la revolución, sino justamente para lo contrario, defender el socialismo, soberanía e independencia. Sí, Cuatro millones de personas salieron, cada uno con sus razones, a veces con contradicciones, fruto de las dificultades del momento, pero extraordinariamente unidos en defensa de la patria y las esencias de su revolución. A pesar de las habituales mentiras de sí. los odiadores, he podido apreciar cómo a ritmo de conga, llenos de alegría, el pueblo cubano desbordó ciudades, municipios, millones de banderas, fotos de históricos dirigentes y héroes caídos, y que nunca serán olvidados. Jamás, jamás. No, se, no podrá ser olvidado grandes hombres y mujeres de la historia de Cuba, de la Revolución Cubana que hicieron posible con su esfuerzo con su sacrificio, con su sangre incluso, <laughs> llegar a un victorioso primero de enero de 1959 para <laughs> construir algo nuevo, diferente y quitar por siempre y para siempre la bota del imperialismo yanqui contra, sobre el pueblo de Cuba se acabó y entonces eso duele y el dolor está expresado en toda esta infamia, en todos estos ataques, toda esta guerra, toda esta guerra de una potencia imperialista contra un pequeño país mm. del Caribe, o del mal llamado Tercer mm. Vergüenza debieran darle, mm. cobardes. Bueno, despedimos nuestro programa con un, con un mensaje en redes sociales de, Hernando, eh, de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de Cuba, uno de los cinco héroes. Y eh, es el, eh, el primer secretario del de los comités de defensa de la revolución de los CDR. Vamos, odiadores, estamos esperando el titular. Régimen obliga a los cubanos a bailar casino. <laughs> Con unas imágenes de miles de personas en Cuba batiendo el récord nacional e internacional. Bueno, están ahora camino del récord Guinness. Están preparando el récord Guinness de bailadores de casino. De, de casino. Y, 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 y después dice, el hambre que está pasando el pueblo cubano. ¡Qué hambre! ¡La miseria! Mira, ahí están divirtiéndose en bueno. una rueda de casino gigantesca, gigantesca. Hay que, bueno, hay, hay que, ahí hay, me gustaría hay, estar a mí cantando, sí. bueno, bailar con lo, con, lo, con, lo, hay, con lo poquito que sé. Pero, 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 pero hay que tener cierto uh, ali, un nivel de alimentación para, eh, <risa> <risa> para poder tener una rueda de casino, que eso es exigente, no una bobería. Sí, sí, una sí, rueda de sí. casino de esa magnitud es exigente. No. Y no puede ser un desnutrido, no puede estar ahí. <laughs> bueno, pues y... con esta imagen refrescante de, desde el malecón de La Habana... Eh, y ya digo, como decía Lázaro, camino del récord Guinness de bailadores y bailadoras de casino en Cuba, de los, el baile, uno de los bailes eh, tradicionales de, de Cuba, procedente del Son. Eh, bueno, pues despedimos nuestro programa y eh, dando nuestro, nuestro apoyo absoluto al pueblo palestino que está sufriendo tanto este Holocausto. Apoyando al pueblo cubano que está sufriendo también un intento de genocidio por parte de quienes se empeñan en trazar la arquitectura de este mundo de acuerdo a sus intereses Exacto. mezquinos. No, mejor ¿no? no se puede decir José, eh, mm. es así y es lo que debiera, lo que debiera, ¿no? Es, es lo que tratamos de, de hacer llegar a la mayor cantidad de, de personas posibles para que la conciencia sea eh, un activador multiplicador de mm. verdades que son silenciadas por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Mm -hmm. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.